de Bichito, mi amor. Yo soy la presidenta del club de fans, ¿viste, Bichito? Sí, vos sos Perla. Claro, soy Perla. Es Perla, la presidenta del club de fans de Bicho. ¿Cómo le va? Es linda, señor. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? ¿Buena onda? Buena onda, sí, sí. No, que Bichito hace así, ¿viste? Sí, sí, cuando sí. Cuando saluda. Así. Y yo también, yo le copio a él las cosas. Porque él me encanta a mí, me encanta. Sí, me no, encanta, no, sí, 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 ya sé, ya sé. Uy, ¿cómo está? No, te, pero yo vengo acá a cobrarle estacionamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no escuché bien, perdón. Sí, lo 50 pesos. Todo bien, buena onda, todo, pero... No, no, sí, buena onda, sí, voy a decir. Sí, buena onda, pero estoy con el temita de... yo estoy ahora con el tema de la cuadra y me acá... Los... No, 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 perdón, no, no, porque a lo mejor no... No, no, está, a lo mejor se equivocó, no sé, nosotros... Nosotros ya dejamos, le pagamos a uno de la cuadra que no, está. No, pero ahora soy yo. Así me, no se hagan tampoco lo vivo, no, porque yo estoy cobrando. No, perdón, no, no estamos haciendo lo vivo nada. No, 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 no. Vamos a ver, todo bien, está todo muy bien, pero nosotros ya le damos a otro. Le pagamos. No, pero soy yo, no, no soy fase de pato a ganso esto, señores. No, 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 perdón, yo no me estoy pasando de pato a ganso nada. Yo le digo que nosotros le damos siempre a un trapito que nos atiende los autos. Bueno, pero ahora soy yo la que estoy administrando la cuadra, así que me le tiene que dar a mí los mangos. Pero yo le estoy diciendo que nosotros le damos a otra persona. Por más que usted administre la cuadra. Pero la persona soy yo. Bueno. Si soy yo la persona, no me estoy mintiendo entonces. Pero tranquilo. Para comprar ese bispa, Tomás Colopín. Está peinado. Te extrañaba. Yo también. Te extrañaba. Perdón. Dígame. Sí, dígame. Ay, sí, señor. Escúchame. Sí, que perdón. Te extrañaba, aparte me dijeron que te estaba. Pará. Sí, me dijeron que te estaba yendo re bien acá. Sí, ¿sabés cómo? Sí, acá tengo un par de giles que le saco una rúcula por semana. Toda la semana un par de rúcula. Y pingui, pingui. Estos gatos son unos paparulos al final. Y por eso vine a verte, sí. Vení, que te lo presento. Ah, ¿qué tal? ¿Qué haces, miñito? ¿Qué haces, trapito? ¿Cómo andás? Te mando saludos, Messi, amor. ¿A mí? Sí, sí. ¿De puta? Especial. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Cállate vos, pa! ¿Qué estás haciendo, gato? Sí, ¿qué haces? Mirá. Este, el gordito este le dicen heladera. ¿Por qué le dicen heladera? Sí, motor de heladera le dicen a este. ¿Por qué, idiota? ¿Motor de heladera? ¿Motor de heladera? ¿Por qué motor de heladera? Porque trabaja 2 minutos y descansa 30. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Quién te juna? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué moviste? Mira, descansaron la cosa. Pará. Perdón, señora. ¿El señor sabe cómo le dicen a este? ¿Cómo le dicen? Mira, a este le dicen plato con arena. ¡Ah! ¿Por qué plato con arena? Y porque de lejos parece polenta. ¡Ah! ¡Esto! El chabón se ve que no tiene un peso, el chabón, ¿entendés? No, no, sí, sí, sí. Me encantó ese que le puso. Ah, le encantó. Mirá, a este. Sí, pero está medio confianzudo. ¿Sabes cómo le dicen a este? Tijera. A este le dicen hijo de padre separado. Pues tiene un par de rollos, ¿viste?
¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no pones el lomo ni para dormir. Mejor que el tuyo. Ojo acá con el pibe, se arma todo. No, no, tranquilo. Para. Pues también no van bien. No. Pa, te voy a meter dos. Ahí. Cuidando la cuadra acá. Le dicen España le dicen. 40 años de Franco. No lo entendí ese. No lo entendimos ese. No lo entendí. Preguntale al gallego que sabe de España. Perdón, presentale. No, está bien. No, escuchá. ¿Sabés cómo le dicen a este? Le dicen antibiótico. ¿Por qué antibiótico? Se toma cada 8 horas, viejo borracho. No toma más, Horacio. ¿Cómo? Día, no toma menos más. Tampoco. Toma una copita de vino, ¿no ves cómo estoy? Sí. Y como Mechita, se llegan a juntar con Mechita. Sí, con Mecha, ¿cómo chupa Mechita? Me le mando un beso grande a Mechita, ¿eh? Dale, vamos, le mandamos. Ella es la fan número uno del bicho, parece que es la que maneja la cuadra. ¿Le presentaste a Rodrigo? Sí. No, te presenté aquí. No voy a hablar con vos, rejilla inmunda, ¿eh? No voy a hablar con vos. La boquita, vos, Nutramema. Virulana sucia. A este le dicen elefante de circo. ¿Perdón? ¿Por qué le dicen elefante de circo a Rodrigo Lucci? ¿A quién? A Rodrigo Lucci. Le dicen elefante de circo. ¡Oh, mi amor! ¡Para! Le dicen elefante de circo porque le gusta que le pongan en maní la trompa, mi amor. ¿Cómo le dicen a él? Aprendí de carpintero. ¿Por qué? No tiene un metro. Mirá cómo te pintó la cara. Y vos también, ubicate, nena. Ubicate. No, pará. Yo me voy a ver Moisés. Yo te voy a explicar, no, pero. ¿Qué pasa? Disculpa. Le explico yo. ¿A qué se debe? Yo le explico. ¡Le explico yo! ¡Explícale vos entonces! Yo no le voy a explicar, ¡pero vos. Por favor! ¡Explícale vos! ¡Explícale vos! ¡Bueno, también! ¡Explícale vos! ¡No, pará! Ella es la dueña de la cuadra, ¿viste? Sí, yo, Perry. Ella, entonces ¿Es la que maneja la cuadra? Sí. Es de ella. Sí. Y yo le alquilo a ella. Claro. Así que nada, por eso vino ahora. ¿Qué necesita? Que me pague, porque estamos a 4 meses. Me tenés que pagar, poquito. ¿Qué? No, ya sabes, pero... no te pases, pato ganso, ya te lo dije. No, esperá, escuché una cosa. Lo que pasa es que me quedé sin plata ahora. Sin efectivo, porque te puedo hacer un cheque. No, qué chiquito. ¿Qué cheque? No, esperá. A mí me pagás lo que me tenés. ¡A quién le grita! ¡A vos te grito! No, pará. Se pone re picante. Sí, ya me di cuenta. ¿Pero para qué la traes acá adentro, viejo? Y yo no la trajo, viene sola. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, y está... Dame un segundito, ¿sí? Mira, el tema es que le debo una guitita a ella. No me acuerdo cuánto. Preguntale cuánto es. ¿Cuánto te estaría debiendo, Trapo? Y ahora se terminaron los subsidios, así que ocho. ¿800 pesos? ¡8,000! ¿Cómo 8.000 pesos? Me atrasé un poquito con la... ¿Cómo 8.000 pesos? Vení un cachito, dame un segundo. Mira, el tema es así, Felino. Estoy necesitando que me hagas un préstamo para ver que la aflojamos, porque no le vamos a dar 8.000, le damos 1.000 nomás y para mí agarra. Pero si nosotros te pagamos siempre. Te estoy pidiendo un préstamo. ¿Pero qué gato de qué te pagamos siempre? ¿Qué haces con la plata? Te estoy diciendo, ¿me haces un favor o no? ¿Su amiguito o no su amiguito? Un segundito, señorita. Yo tengo que ir a venderme
Mecha Dancing, que yo tengo varios negros. ¿Qué tiene que ver qué? El Mecha Dancing, de bichito. Bueno. Porque con una loquita la arreglamos. ¿Con una luca se va? Claro, pero me salvás a mí, de amiguito, ¿entendés? ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Epa! ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, el celular? Yo sé que vos tenés ahí un jaguareté ahí. Tenés como un zoológico ahí en la billetera. No, no sé. Che, un segundo. ¿Puedes pasar por el teléfono? Te conozco con mis amigos. Un segundito. ¿Qué pasó? ¡Rápido, eh! ¡Vení, vení! ¡Vení, gatita! ¡Ya te conseguimos, eh! ¿Podemos juntar? ¿Le podemos dar una mano a...? ¡Pero hay que darle plata! ¡Le dimos que nos humilla! Yo ya lo quiero. Nosotros también. Es parte de... ¡Nos humilla, lo quiero! ¡Pedí al gallego! ¡Pedí al gallego! Dame. Contra mi voluntad, porque soy una persona humillante. Por ahí favor. Está. Yo ahí la tengo. Pedí al gallego, que cobró 12 palos. No, para, mirá, se bajó los pantalones. ¡Pará, qué hacés! ¡Eh! ¡Eh! Si me debe, no regalo. ¿Me perdón? ¿Perdón? Pero perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué usted está con el...? No, estábamos comenzando. Estábamos charlando ahí, negociando ahí, pingui. Que pingui, bueno, y si una cosa... Acá tenés una luca, dásela y que se... Ahora ya le va a pagar, trapito. ¿Eh? Pero no te puedes tener así cagando. Es brava. Bueno, pero vos cuando nosotros te pagamos tenés que juntar la plata y se la tenés que dar. No te la tenés que gastar. Tengo que ahorrar la plata. Claro, tenés que ahorrar la plata. Bueno, gracias, loco, te voy a agradecer. Bueno. Esto me trajo una enseñanza, ¿En serio? Sí, señor. Bueno, ¿qué? Me voy yendo ya. ¿Qué enseñanza te trajo esto? ¿Cómo? ¿Qué enseñanza te trajo todo esto? ¿Cómo te podemos correr una luca, pedazo de gato? ¿Cómo andaste? ¡Espérate! 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 ¡Espérate!